hicimos como comuna, todos los 9 consejos comunales de los valles del Caiguaiguay, logramos este éxito que estamos logrando el día de hoy en recuperación de, de los predios de Semillas Araguaney. Ahorita en este momento estamos recuperando estas matas de tomate que están recuperables todavía y nosotros las vamos a recuperar. Queremos combatir es la guerra económica que se está presentando actualmente en el país. Y como nuestro presidente Nicolás Maduro dice que los comuneros y comuneras somos los que tenemos que combatir la guerra económica, aquí estamos nosotros rodillas en tierra, como lo decía nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Hay mucha gente que dice que eso de guerra económica no existe. ¿Qué opinas tú? Sí existe. Sí existe porque la estamos padeciendo nosotros en carne propia. Y hoy estamos aquí, bueno, lo digo en nombre propio, yo estoy luchando por mis hijos, por mis 4 nietas, así como cada uno de nosotros, para asegurarles la seguridad alimentaria de nuestros familiares. Y así como todo el municipio de Zamora. Contento porque este ha sido un logro más que hemos tenido los luchadores y luchadoras por estos predios, y me siento contento porque de verdad porque fue un paso que hemos dado muy importante con la problemática que tenemos de la producción agrícola, que es un algo que, bueno, no es un secreto para nadie que tenemos una escasez de producción, bueno, de todos los rubros que son necesarios para la alimentación. Y contento porque esto es una lucha lograda por todos los consejos comunales de los valles de Taiguiguay, y por eso me siento muy contento. Ya de hoy en adelante ya empezamos a sembrar y a limpiar y a hacer todo lo que sea necesario para lograr la meta que nos hemos puesto. Porque todos nos vamos a beneficiar. Ahorita queremos nosotros hacer con estos rubros que vamos a sembrar en corto plazo, pues, como el ají, el cebollín, el cilantro, cebolla, pimentón, también, bueno, si conseguimos las hojas de allá, que en los cambures, que hay muchas personas que aquí siembran cambur, porque nosotros lo que queremos es hacer la feria del ayacazo. Sí, vamos a comer ayaca en diciembre. Claro que sí, no como lo dicen los opositores, que es una guerra que hay por el internet, que nosotros nos vamos a comer una ayaquita de este tamaño, no. Las ayacas este año van a ser bien grandes. Son ayacas comuneras. Ayacas comuneras, que para eso nosotros vamos a realizar la feria, porque estamos, y es más, Dios es tan perfecto que nos dieron las tierras en el mes, ya va por lo menos, hoy es el 1 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Ya en ese mes ya nosotros tenemos ya esos rubros que son a corto plazo, porque ganas tenemos bastante de trabajar. Y no como ellos, que ellos lo que hacen es puro hablar y no buscan la solución al país. Nosotros sí, porque nosotros nos duelen estas tierras. Y ellos no, pero lo que hacen es puro bla, 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 y no hacen nada. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes para trabajar el desarrollo? Y salir adelante, empezar a echarle raza a todo como sea, y para ayudarlo a esta guerra que estamos ahorita. Pero ahora, ¿cuántos campesinos cuentan ustedes ahora aquí para poner a producir estos invernaderos? Actualmente nos encontramos aquí como unos 50 aproximadamente los que estamos aquí. Pues faltan uno que no tenía conocimiento de esto de hoy, me imagino que pensarán a sumarse de mañana en adelante o esta tarde, no sé, porque hay unos que todavía están no están informados bien si cuándo íbamos a entrar, cuándo no íbamos a entrar. Entonces, ¿qué llamado le hace a esos campesinos que forman parte aquí del Valle, bueno, de Tahuayhuay, para que se incorporen al trabajo? Hoy mismo, esta tarde mismo, por mensaje, por teléfono, llamando para que se incorporen, porque necesitamos, ahorita que necesitamos la gente, porque ahorita que ya estamos dentro de los predios cuando lo necesitamos, para demostrar que sí, en verdad queremos es producir.